buenas noches, amorosas víctimas del sol de mayo. Sean bienvenidos al estudio de Me Canso Ganso, el programa más emplumado de la televisión mexicana. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y me encanta que nos acompañen esta noche porque hemos preparado una velada llena de música y de poesía. Hoy nos visita un referente de la literatura mexicana que nos comparte historias y emociones a través de una pluma fulgurante e inagotable. ¡Alberto Ruiz Sánchez! Y en la música nos movemos a los terrenos azulados del blues para escuchar a una banda legendaria liderada por un poeta de la noche y del deseo, el maestro José Cruz y Real de 14. Y ahora, ¿el ganso qué? ¿Ganso? Órale, llora. ¿Por qué vienes de minero? ¿Qué pasó? Ah, ¿que fuiste a Real de 14? Y, oye, ¿qué trajiste? ¿Plata, oro, litio, no? ¿Qué te encontraste? ¡Peyote! Ganso, no te vayas a comer eso, eso es muy delicado. ¿Dónde te encontraste? Ganso, no te lo comas. Ganso. Ya le pegó. Chale, Ganso. No, este no es un buen lugar para hacer esas cosas. Hijo, amiguitos, no hagan esto en casa, ¿eh? En todo caso, vayan al desierto y dejen que su jícuri sea el que los escoja a ustedes. Bueno, ya, Ganso, vete. No estés aquí, te vas a malviajar con las luces y todo. Bueno, es momento de ir a la sala de televisión para saludar al teniente Ayata, que no se mete nada para hacer su trabajo y transmite en directo y a todo candor las redes del programa para que nos escriban. Hola, teniente, ¿cómo estás? Bueno, ahí están nuestras redes sociales en japonés, pero ahí viene la traducción, así que todo en orden. Muchas gracias. Y también saludamos al trío que sabe reír y sabe soñar, pero sobre todo sabe tocar la música ligada a tu recuerdo. Los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Hola, Fer. Pues otra vez preocupados por este Javiolín. ¿Por qué? ¿Y ahora qué hizo? ¿Qué? Pues mira, Javiolín lleva años teniendo gastritis. Y en vez de ir al doctor, le está enseñando a cantar a sus tripas. Y cada vez lo hacen mejor, Fer. Son unas verdaderas grandes intérpretes. No me digas. ¿Quieres escuchar una canción? No, Javiolín, gracias. Gracias, pero para la próxima vez hacemos un concierto para piano y tripas, como tú quieras. Gracias, amigos, gracias. Qué gusto saludarlos, pero bueno. En fin, es tiempo ahora sí de presentarles a una banda fundamental del rock mexicano, en esta ocasión convertida en un dueto, que lleva 4 décadas pagando su renta con un poco de blues y otro poco de poesía. Un abrazo y un aplauso para Real de 14. ¿Eras tú o era el sol o ese gato que mojó tu piel? Azul de la ilusión me inundada en un amén. Yo que andaba a la orilla de la nada, huyendo del dolor del mundo. Tu herida convencida del misterio, la condena de no amar jamás. ¿Eras tú o era el sol? Ese rayo que emanó de ti, el veneno del amor corre dentro de mi ser. Tú ardiendo en un beso de ginebra tendida en el anochecer. Horas nuevas en frases incendiadas por algo más que la pasión. Viendo amanecer, oyendo el mismo blues, antigua soledad de bares. Y sin embargo estoy hiriéndome la voz con finas notas cual puñales. ¿Eras tú o era el mal de tenerte en mí? En el fuego del amor se quemó mi porvenir. Tu
ardiendo en un beso de ginebra tendida en el anochecer. Horas nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión. ¿Eras tú o era el sol o ese rayo que emanó de ti? El veneno del amor corre dentro de mi ser. Bienvenidos, maestro José Cruz, un honor tenerte aquí con nosotros. Arturo Waldo, gracias por estar con nosotros con esa guitarra maravillosa que traes esta noche. José Cruz, Real de 14, uno de los grupos más emblemáticos, más importantes de la escena del rock mexicano de las últimas décadas. ¿Cuántos años ya en el camino? Muchas curvas, un camino largo y sinuoso, como decían los Beatles. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuántos años comenzó este proyecto? El 82 fundé el Real de 14. Vamos a cumplir 40 años. ¿40 años ya. Hijo, y varias alineaciones a lo largo del tiempo. Yo recuerdo aquellos grandes conciertos en Rocotitlán a finales de los 80 y muchos discos en vivo maravillosos. Sí. ¿En qué andan ahora Real de 14, 40 años después? Pues estamos haciendo unos recitales que te puede Arturo decir, es poesía. Ahorita nos das blues. Las coordenadas. Sí, poesía y blues con María Camargo. De un servidor y Francisco Velasco en el teclado. Va a ser maravilloso, son dos días. ¿Cuándo son estos conciertos, Arturo? El próximo sábado y domingo, y son en apoyo y solidaridad a la salud de José, de María Camargo, y de verdad los invito personalmente a que apoyen a mis amigos, al maestro José Cruz, a María Camargo, el próximo sábado y domingo en Yazatlán. Aquí en la Ciudad de México. Ah, pues ahí estaremos. Ese es un tema importante, José, porque has lidiado desde hace muchos años con la enfermedad, sí. Pero no te ha impedido al mismo tiempo poder seguir cantando, que es algo curioso, ¿no? Porque al hablar hay ciertas dificultades, pero para cantar, para tocar la armónica, exacto. Es posible. ¿Cómo vives esto en el día a día y qué tanto te ayuda el blues, la música, a resistir? Primeramente, la gente que amo, que me apoya, Patricia Aguirre, que es mi compañera. Saludos a Patricia. Sí, ella está, convivimos mucho juntos. Ella me anima a seguirle con esto. Y pues mis amigos, que son los integrantes de Real de 14, me abrigan. Me siento abrigado de ellos. Y pues muy emocionado, porque esto no para hasta que se acaba, como dicen, ¿no? Algunos. Oye, ¿y escucharemos pronto algún nuevo disco, alguna nueva grabación de Real? Yo me quedé con aquella de La Bacha y he sido un gran admirador de tu manera de escribir. Eres de veras un maestro, yo creo que para muchos aspirantes a compositores. ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues yo sigo componiendo muchas canciones. Estamos haciendo programas respectivos para los lugares donde vamos, festejando los 40 años de Real de 14, no solamente en el DF, sino en otras partes de México. Y ahí vas incluyendo las nuevas composiciones. Las nuevas composiciones, vamos, también vamos presentando estas canciones
y estamos también elaborando la producción de un disco que luego les decimos. No, bueno, pues yo ya ahí hay mucha expectativa por escuchar un nuevo disco Real de 14. Es de mis colecciones más sagradas en la casa. Gracias. De ustedes. Gracias. Los discos y pues la poesía tuya, maestro José Cruz. Oigan, pues a mí me gustaría, hace muchos años hicimos un palomazo en la sala Olin Yolist, y bueno, echamos sí. algunos palomazos y yo claro para sí. mí siempre es un gran placer, así que se podrá echarnos un pedacito. Por favor, es un honor para nosotros. Ya sé que soy un metichazo, pero no puedo evitar tenerlos aquí y no cantar un poquito, José. Claro que sí, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Vamos a cantar esta, mira. Esta viejita canción de Rally 14 llamada El Quinqué. Sí, vamos a ver. Vamos. Venga. Vivo a media luna desde que empecé a querer. Ardo cada noche como flama de quinqué y me siento un extraño en extinción. No me queda más remedio que esperar. Di que no me amas cuando te he cuidado bien. Un polvo de tus días fue lo que dejaste ayer. Me desprenderé tu nombre sin llorar. No me queda más remedio que soñar. Habría que matarme, tendrían que matarme para arrebatarme el blues. Mi dolido corazón se refugia en su calor, mi único consuelo de vivir. Habría que matarme, tendrían que matarme para arrebatarme el blues. Mi dolido corazón se refugia en su calor, consuelo de vivir. Yeah. Ánimo, Gansito. La cuesta está muy dura, pero seguro salimos de esta. Gansito, pisando la cima. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Superamos todos los obstáculos, porque después de la oscuridad siempre hay una luz. Elon Musk y Twitter. En la vida hay que echarle ganas y hacerse de todo lo que el dinero pueda comprar. Como Elon Musk. Cuando eres el hombre más rico del planeta, puedes darte el lujo de ciertos caprichos. Como lanzar un auto al espacio, porque, claro, eres el CEO de la compañía de autos eléctricos Tesla y el fundador de la empresa aeroespacial FX. También puedes construir en tiempo récord, a costa del bienestar de tus empleados, un submarino para rescatar a un grupo de niños atrapados en una cueva de Tailandia. Puedes bautizar a tu hijo como C-3PO o R2-D2 o X-A-12. Tú date. O puedes comprar Twitter porque no te gusta que te critiquen los tweets. Y así, con un cañonazo de $44 mil millones, Elon Musk adquirió Twitter para hacer de esta plataforma la mejor versión de sí misma, garantizar el debate de asuntos vitales para el futuro de la humanidad y preservar la democracia y la libertad de expresión. ¡Ay, qué bonito suena! Por otro lado, Musk es más bien conocido por su carácter volátil y sus tweets le han causado en no pocas ocasiones problemas. Pero eso se acabó. Ahora que es el dueño de Twitter, podrá escribir lo que él quiera, cuando quiera y como quiera, que para eso pagó.
Hasta el momento, no existe claridad sobre cómo es que Musk hará de Twitter un lugar mejor. O cómo, en su cruzada por el libre discurso, evitará los tweets de odio, la incitación a la violencia, el racismo, la manipulación política y todas esas cosas que, la verdad, ya ocurren en la plataforma, con todo y su regulación. No, seguramente Musk no hará de Twitter una mejor plataforma. Y es probable que esta compra no sea más que una demostración grosera de que tiene varo. Pero hay cosas que seguramente Musk no puede comprar. ¿Cómo qué? Como un dinosaurio. Saludos, mi amado Fer, saludos, adorados gansitos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo los trata esta noche 12 de mayo? Un poquito antes del 13, por eso yo me vine a guarecer aquí a mi baticueva. Todos invitados a pasar el día de maldiciones, la noche de supersticiones por acá. Pero a ver, es 12, mi querido Fer, gansitos, es un día bien importante porque aquí en México y en el mundo se celebra a las enfermeras, se celebra a los enfermeros y se celebra el trabajo de cuidado, lo cual se me hace bien chido. Pero cuando hablamos de enfermeras, hay una en particular que estoy segura de que todas y todos conocen. Es nada más y nada menos que la planchada. Vamos a hacer un poquito de historia antes de llegar a la historia de la planchada. Porque, a ver, la enfermería es algo que comienza desde el tiempo de la llegada de los españoles, quizá de manera previa, porque los cuidados siempre han existido en las sociedades y han avanzado de maneras distintas. Pero bueno, sí tiene que ver absolutamente con la religión, con esta idea cristiana católica del cuidado, el sacrificio y la culpa, que está duro, pero pues de pronto decimos, bueno, ¿y qué haríamos sin estas mujeres y sin estos hombres que se encargan de protegernos? Por un lado ahí, y por otro lado, otro de los momentos históricamente en México fundamentales para entender la enfermería fue, por supuesto, la Revolución Mexicana. Pasa un poquito el tiempo, llegamos a mediados del siglo XX, el trabajo de la enfermería sigue siendo esta parte de sacrificio, de belleza, de aquellas mujeres puras que se dedican toda su vida a protegernos mucho más allá de sí mismas, ¿no? Y entonces, en ese contexto, se nos aparece nada más y nada menos que Eulalia. Eulalia, dice la leyenda, porque hay muchas leyendas, entró a trabajar al Hospital Juárez de la Ciudad de México. Y ahí conoce a un doctor. Aquí empieza el culebrón fantasmal. Es culebrón fantasmal, no se hagan. Entonces, a ver, conoce a este doctor, se enamoran, el doctor le hace muchas promesas y le dice, bueno, pues tú y yo nos vamos a casar. Y Eulalia, feliz de la vida, una de las enfermeras más dedicadas, más sacrificadas, más acomedidas, más de culpas católicas tendría que ser. Hijo, bueno, ya otro día le entramos a esas culpas porque siempre andamos quejándonos de esos temas. Pero, a ver, o sea, ella acepta. Dice, sí, me caso contigo. Y no topa dentro de este culebrón que el doctor agarra una maleta con un traje muy uyuyuy y se va de viaje. Y en ese viaje, pues el doctor se casa con otra muchacha. Y entonces Eulalia pierde toda la fuerza, pierde todas las ganas de cuidar, pierde todas las ganas de, pues de vivir. Y tal cual muere internada en este mismo hospital donde ella trabajó. A partir de ese momento, lo que dicen que pasaba en el Hospital Juárez de la Ciudad de México era que esta mujer se le aparecía a los enfermos durante la madrugada que pedían ayuda, que llegaba, como ella llegaba siempre a su trabajo, planchada, es decir, almidonada, bellísima, muy bien arreglada, muy ataviada, con estos trajes absolutamente blancos. Llegaba, atendía a los pacientes y además de ello, después iba con las familias y les decía, todo está bien, no se preocupen. Y dicen algunas familias que vieron a la planchada que ella les contaba la historia del dolor que vivía debido a un doctor que se había casado con otra mujer. Hasta ahí queda esta historia. Lo que es bien interesante es que es una tradición que se ha replicado en distintas regiones del país. En Tamaulipas se habla de la planchada, en Chiapas se habla de la planchada, en Jalisco se habla de la planchada. Si los que nos están viendo tienen una historia similar, platíquenosla. Porque, por ejemplo, cuenta mi abuela, o contaba mi abuela, le mandamos un besote, un apapacho y toda nuestra admiración hasta el más allá. Mi abuela contaba la historia de que a ella la confundieron con la planchada en un hospital porque ella iba pasando durante la madrugada con un camisón blanco y por supuesto quienes la vieron inmediatamente dijeron ropa blanca madrugada, tacones, la planchada, así. Esta historia es fabulosa porque además en Latinoamérica no hay una igual. Tenemos a las Pascualas, tenemos mujeres que han muerto de amor, inclusive como la Llorona. Pero como esta,
Y la celebramos. Y que esto nos sirva de reflexión, digo, ya que estamos por acá, de decir, a ver, está bien chido que las enfermeras sean tan bien vistas y que sean tan respetadas. Son de las profesiones más queridas en México, como los bomberos o como estos símbolos como la Virgen María, ¿no? Que tienen una aprobación social importante. Y sin embargo, ahora, durante la pandemia, todos, y yo, ni siquiera voy a decir, no, es que unos sí y unos no. Vamos a ponernos todos en este papel y en esta sociedad donde somos responsables de proteger a quienes nos cuidan también. Marginamos a las enfermeras durante esta pandemia. Las agredimos, las violentamos, las discriminamos de tantas maneras. Y ahora que sentimos que ya se acabó el COVID, y que dijimos, ya no hay pandemia, ya salgo a la calle, las volvimos a hacer invisibles. Y una medalla, y decirles que son nuestros héroes o nuestras heroínas, no va a ser suficiente. Yo estoy muy, muy segura de que muchas personas y muchas de las que se dedican a la enfermería nos dirían, yo no quiero premios, yo quiero derechos laborales, yo quiero justicia por estos maltratos que hemos vivido durante estos 2 años de pandemia. Yo quiero, por ejemplo, yo me aventuraría a decir, quiero justamente un trato digno de mi profesión y quiero no valer nada más cuando hay una emergencia, sino cada uno de los días. Y es por eso que de este lado le quiero mandar todo mi cariño, todo mi respeto, toda mi admiración a los vatos y a las morras que le han entrado a cuidarnos, inclusive desde el más allá. Y con eso nos quedamos. Adorado Fer, te mando un besotote nocturno, enfermero. Te grito, hola, enfermero. Gancitos, nos vemos pronto. Y bueno, ha llegado el momento de darle la bienvenida a un extraordinario narrador, poeta y explorador incansable de los deseos, de los sueños y las palabras. Le damos la bienvenida al queridísimo Alberto Ruiz Sánchez. ¡Wii! Queridísimo. Pase usted a lo barrido aquí en nuestra cabina de radio para televisión. Y venga. Oh, qué gusto verte. Qué honor estar contigo, qué gusto me da. Miras, igualmente, Alberto. Tomar asiento. Y además con los músicos del Titanic. Oye. Por favor. Siempre, siempre listos para el naufragio. Sí. Porque ya y Real que... de 14. Real bueno, de 14. No, no. Muchas gracias. Es un programa muy especial, muy, muy lleno de poesía, de música y bueno, de amistad, porque la verdad es que puedo apreciarme de tener una amistad contigo y de tenerte un gran cariño, no solo una admiración, como el gran poeta y escritor que eres, querido. Así que gracias por estar aquí en Me Canso Ganso. Al contrario, Fer. Mucho gusto. Y qué nostalgia. Qué nostalgia de nuestros... Las últimas veces que bailamos en el... en el Veracruz. En el Veracruz que en paz descanse. Que en paz descanse. En el cementerio de los grandes tugurios, sí. Y salones de baile. Que vaya que se han cerrado. La pandemia nos quitó... Es otra de las cosas que nos quitó la pandemia, sí. Esa posibilidad de bailar y de... Sí, hombre, con personajes como el Tirantes, ¿te acuerdas? Sí. Que era ese taxista que era el rey de la pista. Sí, no, era maravilloso. Persona maravillosa. Y se ponía muy bien. Pero bueno, ya empieza a revivir ese mundo que tanto nos gusta, del mundo de las ferias de libros, de las presentaciones. Tu libro, finalmente, El expediente de Ana Akhmátova, ya lo estás presentando, ya fuiste al Zócalo, a Coyoacán, estuviste apenas, ¿no? Sí, ayer, anoche estuve en Coyoacán, ahí me encontré a los músicos del Titanic. Que son tus grandes lectores, Norma, Javiolín, el maestro Waldo. Qué bien se ven de uniforme mojado. Así deberían andar todo el día, ¿verdad? Voy a mojar el mío. Oye, cuéntanos un poquito de este libro, justamente, Alberto, que me parece muy interesante y tristemente oportuno por lo que estamos viviendo, sí, terrible, con la invasión de Rusia a Ucrania. Finalmente, Ana Akhmátova es rusa, nacida en Ucrania, en otro momento... que parece muy lejano en el tiempo, pero no tan lejano en lo que sigue pasando en esa región. Desgraciadamente, los síndromes de lo peor humano se repiten, ¿no? Bueno, en realidad todo comienza en la novela anterior, en Los sueños de la serpiente. Los sueños de la serpiente. Porque yo encontré un expediente muy interesante que sucede en Crimea, que es la parte al sur de Ucrania, donde en los años 20 Henry Ford le vendió a Stalin una fábrica de automóviles que él estaba desechando y que trató de convertir en la gran fábrica de autos de la Unión Soviética. La Unión Soviética. Y Henry Ford, que era bastante vivales, muy, muy listo, se la vendió junto con 600 trabajadores que eran los inconformes y que creyeron que la Unión Soviética todo era
maravilloso, ¿no? Entre ellos un mexicano de Jalisco, que había sido inmigrante y que terminó en la Unión Soviética, ¿no? Y que fue salvado por la persona que cuenta luego la historia de Ana Akhmátova, porque fue encargada de vigilarla. Era una espía. Era una espía, era una undercover, tratando de ver cómo sacaba ella los poemas que tenía prohibido no solo publicar, sino escribir, ¿no? Y toda esa historia, bueno, es una historia bastante dura, es una historia bastante sombría, pero yo trato en la novela de que además de ser la historia de ese momento oscuro y que no se concentre solo en la lucha del poder contra el artista, sino que la novela sea cómo se pasó una buena parte de la primera parte de su vida Ana Akhmátova tratando de encontrar su voz poética. Y que fue encontrar su voz poética, que es encontrar su manera de estar en el mundo, la que después, ya en la adversidad, le ayudó a sobrevivir. Entonces, ves, la novela es esto, ¿no? Es como el encontrar el túnel de luz en la oscuridad, ¿no? Y cómo finalmente esa voz poética que ella encontró es la que hoy la reivindica a través de tu prosa, es decir, es esa palabra justiciera, a pesar de haber vivido ella en un periodo de gran oscuridad. Y además eso que tiene que ver Stalin, la figura de Stalin, que yo no sabía que Stalin quería ser poeta. Sí, y no, que no quería, era poeta. Era un poeta reconocido para su tiempo, era un poeta. Lo que pasa es que era un poeta un poco demagógico, porque obviamente había estado expuesto a mala poesía, ¿no? Digamos, pero no completamente mala, sino entre todo lo malo había siempre algo brillante. Y él era de lo más brillante que existía. Lo que pasa es que él traía otras urgencias. Bueno, además, ¿sabes qué? Él, además de ser poeta, era todavía un joven que destacó más como cantante. Venían de los pueblos vecinos a escucharlo cantar canto gregoriano. No, bueno. Sí, eso es muy, muy impresionante. La parte virtuosa de los tiranos, la, ¿no? La parte seductora. Sí. ¿No? Los bueno, que todos seducen. Los tiranos son grandes seductores también, sí, ¿no? Bueno, Rasputín, en el mismo ambiente ruso, lo era. Pero también, ¿sabes qué? El fundador del ejército islámico, Ibn al-Arabi, lo era notable cantante de cantos islámicos, ¿no? Otro de sus nombres era al-Baghdadi, y lo encuentras en internet. Ese sí, como es contemporáneo nuestro, está en internet su canto, y es precioso. ¿En qué momento el deseo de los hombres, sobre todo de estos hombres de poder, de estos machos alfa, ¿no? entre comillas, sí. Y estas pulsiones de repente hacia el arte chocan con el deseo femenino que tú has explorado durante tantos años y durante tantas obras? ¿En qué momento se rompe y el hombre, incluso con alguna sensibilidad, se vuelve el tirano Stalin, o el hombre que da el manotazo y somete a los que no piensan como él? ¿Y cómo el deseo femenino se mantiene siempre en otra frecuencia y en otro rango que no es nunca ese, o rara vez es ese que tienen los hombres, ¿no? Sí. Bueno, desgraciadamente lo encontramos con mucha frecuencia, el motivo, la situación, la anécdota, el momento, ¿no? La autora Svetlana Alexeyeva, que es la ganadora del premio Nobel de hace dos o tres años, su primer libro se llama La guerra no tiene cara de mujer. Y es una encuesta periodística. Ella es como Elena Poniatowska, que se pasó 40 años de su vida entrevistando diario a una persona. ¿Sí? Ella hizo lo mismo en Rusia. Y ya después, aparte de los encargos que le daba cada revista y cada periódico, ella juntó los temas que le interesaban. Y el primer tema que le interesó es cómo el testimonio que dan las mujeres durante la guerra es muy distinto del de los hombres. Escuchan otras cosas, son sensibles a otras cosas. Y sobre todo, ¿sabes? Esta necesidad del hombre de mandar, que reencarna en muchas mujeres también de una manera. No por ser mujer, a masculina, completamente. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, existe y evoluciona de maneras distintas, ¿no? Y existe esto que a veces llaman la solidaridad entre mujeres, que ahora el término anacrónico, no, moderno, es la sororidad. Te muestra cómo esto se vuelve redes de salvación, pero también de detectar cómo los grandes líderes, los que la gente admira más, son grandes abusadores.
¿no? O sea, la admiración de Trump por Putin, más allá de la ideología, tiene que ver con esta psicología o patología del abusador. El abusador reconociendo un igual. Y aunque lo abuse, lo insulte, lo humille, un abusador siempre admira a otro abusador. ¡Ay, qué terrible! Eso es terrible. Y ahí es donde entra la sensibilidad femenina, logra con mucha más facilidad escaparse, ¿no? Y curiosamente trasciende más. A pesar de que sea una sensibilidad sometida, reprimida, censurada, hoy estamos hablando de Anna Akhmatova y Stalin es un personaje secundario de esta historia, sí, digamos. Bueno, algo muy, muy impresionante es que la rebeldía, digamos, en términos anacrónicos, de nuevo, antipatriarcal de Anna Akhmatova comienza desde que era niña, cuando el padre le prohibió escribir poesía porque ensuciaba su nombre. Y entonces ella, ¿qué hace? Se quita el nombre. Qué maravilla. Se quita el nombre del padre, ¿no? Para dejárselo limpio. Sí, ahí está tu nombre, ¿no? Además, en Rusia llevan dos veces el nombre del padre, en el apellido y en el segundo nombre. Ella les ponen, por ejemplo, ella era Andreyevna, Ana Andreyevna Gorenko. Gorenko era el apellido del padre y Andreyevna quiere decir hija de Andrei. Entonces, las mujeres llevan dos veces el patronímico. Para que quedara claro, como una marca casi, casi. Fuerte, ¿no? Entonces, ella se quita los dos, ¿no? Y es muy, muy impresionante todo lo que ella hace como fuerza de afirmación. De vida, de pasión. De voz propia, ¿no? Sí, es increíble la vida de ella en medio de un momento difícil, tremendo, pero ella nunca dejó de amar, de apasionarse y de escribir y de narrar, bueno, pues ese horror que vivía, pero también esa belleza que surgía en medio del horror. En tu caso, Alberto, ¿cómo se construyó tu voz y qué tanto te ha costado llegar a tener una voz? También eres un escritor y que a mí... particularmente eso me gusta mucho de tu prosa, que tiene un lado femenino, un lado, una sensibilidad que no pone fronteras entre lo masculino y lo femenino, que es una sensibilidad que se va más a otros terrenos, como los sentidos, la piel. ¿Cómo fuiste construyendo esta manera de ver el mundo y de leer el mundo? Te agradezco eso porque con mucha frecuencia muchos escritores me lo reprochan como un defecto, ¿no? O sea, me dicen que soy un claudicante o que tengo demasiado interés. En realidad, yo lo único que he tratado de hacer es responder a lo que aprendí con la mujer con la que empecé a vivir, que era una feminista de los años 70, ¿no? Y todo lo que he escrito no es presuponiendo que entiendo algo, ¿no? Sino a partir de una voz que quiere comprender, que quiere escuchar, que quiere entender, ¿no? Ser feminista para mí no es una toma de posición. Hay gente que cree que es como entrar a un partido o tomar una posición política. Para mí es una actitud de reconocer las limitaciones propias todos los días y que no se acaban y que tienes que volver a renovar esa escucha, ¿no? Y eso no es siempre muy cómodo para mucha gente, pero aceptar esa limitación es el principio de todo, ¿no? Mucho de lo que yo hago es testimonial, o sea, mucho de lo que pongo en mis libros es contar lo que me cuentan, ¿no? Sí, es un ejercicio de escucha y, sí. y de sinestesia, diría yo, Alberto, sí. Porque tú escuchas con los ojos y miras con las manos y haces un ejercicio que muchos, como lo dice el ejemplar, este reciente ejemplar de Artes de México, pues algunos necesitamos las plantas sagradas para alcanzar esos estados de iluminación que tú alcanzas simplemente con esa sensibilidad increíble que tienes, Alberto. Es muy generoso en pensarlo. Ahora que lo alcance, te cuento. Por favor, ahora sí que como decimos los clásicos, y te mochas, por favor. Oye, pues es momento de ir con un poco de música de nuestro grupo. Fabuloso. De hoy. Una banda que adoptó su nombre de un pueblo minero allá en San Luis Potosí, justamente, Real de 14, donde muchos exploradores, psiconautas van a buscar el jícuri. Y bueno, también transformó al blues mexicano en un lenguaje universal. Un aplauso para Real de 14. ¡Wii! ¡Bravo! Dos, tres, y...
va vendiendo a fe su propia lluvia. A larga es la calle, no cabe duda. El rey del swing saluda al sol como Hitler. Lulú y alcohol 96, apura el hombre. Navega a pie los sueños que invertebrados. El rey del sin saluda al sol como Hitler. Grandes pensamientos. Mis plantas de plástico murieron porque no aparenté regarlas. Mitch Hedberg. Fondo de poesía económica. En la música de tus brazos, de Alberto Ruiz Sánchez. Abro los ojos dormido, cierro los ojos despierto, amanezco afuera y adentro contigo. Duermo en la música de tus brazos, despierto en tus dedos tocándome sostenido, duermo en tus manos palpitando aceleradas sin saberlo, despierto en la textura de tus labios, duermo en la tenue obscuridad de tu aliento, despierto en tu boca cuando pronuncias lentamente el nombre sonámbulo que me inventaste. Duermo en este sueño despierto. Me canso ganso y seguimos charlando muy contentos, la verdad, con Alberto Ruiz Sánchez. Gracias, Alberto, por seguir con nosotros. Al contrario, Fer. Oye, pues muchos temas. Gracias también por firmar el libro de Normita, nuestra música de Titanic también, que trae aquí los nombres del aire. Por cierto, me contaron que ayer en tu presentación que hiciste en Coyoacán contaste una anécdota muy interesante de que un día tuviste como público en una presentación a un pavo real. ¿Cómo fue eso? No, en realidad fue peor, porque... Pues mira, me invitaron a la Feria del Libro en Uruguay y había muchas actividades y a mí me pusieron en un teatro muy importante, el teatro,
pero toda la gente se había ido a otra presentación, que era una biografía del Che Guevara. Y entonces, en mi presentación yo entré y lo que había en el público era un avestruz sentada en medio de la sala. Un misterio, parece una broma, ¿no? Pero me encantó y esperé unos minutos, va a llegar alguien, no llegaba nadie, ¿no? En un momento le digo al avestruz, ¡avestruz! Y volteó a verme y dijo, ya tengo mi público cautivo. Después ya me dijeron que no era avestruz, se llama ñandú. Es otro tipo de ave. Y estaba ahí porque alrededor del teatro hay pastizales y ellos se comen los insectos de los pastos, ¿no? Entonces, bueno, un error de programación. Pero bueno, una avestruz que ahora es una gran lectora tuya. Pues, digamos, eso es la visión optimista. Sí. En todo caso, yo supe lo que era la fama. Claro, no, bueno. La verdadera fama. Creo que a todos nos ha tocado en algún momento presentar nuestro libro a la hora del bestseller de moda. Pero bueno, a la vez también hay momentos donde has tenido una gran oportunidad de acercarte también a personajes maravillosos. Y pienso, y quiero preguntarte de esta etapa formativa tuya cuando estudias en París, que te toca un momento muy luminoso del pensamiento y además estar cerca de personajes como Roland Barthes, como Michel Foucault, como Gilles Deleuze, que creo que para muchos siguen siendo todavía su pensamiento un gran terreno de exploración y de hallazgos. ¿Cómo fue para ti esa época de formación, pero a la vez cerca de estos personajes que creo que el tiempo los ha vuelto enormes, ¿no? Ahora los vemos como en otra dimensión. Pues mira, la historia comenzó porque me fui tras de una mujer. Como todas las grandes historias. O sea, me fui porque pues, ella ya quería, se fue, se adelantó y yo me fui tras de ella. Y el reto fue aprender a vivir juntos y luego los dos queríamos formarnos como escritores. Ella se hizo historiadora y yo a ratos tenía una beca y hacíamos todos los tipos de trabajos, de vender pollos en mercados sobre ruedas, cuidar niños. Uno de los trabajos más atractivos era pegar carteles en las paredes y en los postes con engrudo. Te pagaban por cartel, pero había un artista que se llamaba Sorpresivo Desgarrado. Entonces él arrancaba lo que acabábamos de pegar. Como pegabas unos encima de otros, cuando los rasgabas quedaban como collages. Ajá. Y entonces este hombre se volvió luego famosísimo, hicieron una exposición en el Pompidou. Porque iba quitando. Sí. Y entonces teníamos que andar cuidando no solamente de ver que estuvieran bien pegados, sino que no nos los arrancara el artista. Bueno, y en esa época había además en la universidad profesores maravillosos que daban clases. Michel Foucault, los que acabas de mencionar, sí, sí, sí. Roland Barthes, y podías inscribirte para que algunos te dirigieran estudios. La universidad es muy barata allá y vivir como estudiante con todos los medios, sumando todos los recursos posibles y enamorado, pues era doblemente placentero, ¿no? Pero toda esta parte formativa, pues ves que la formación nunca se acaba, ¿no? Siempre tienes que estar aprendiendo de alguien más, sí, algo y no es en el momento en que alguien está dando esas conferencias, por supuesto, como tú dices, no te das cuenta a veces de que pues, se van a morir también, ¿no? Todos nos vamos a morir y que fue un privilegio en un momento estar con estas personas mientras vivían. Pero en ese momento eran los viejos profesores que tenían como 40 años, ¿no? Ya eran viejos y famosos, sí. Tenían 40, 50 años y pues nosotros teníamos 19, 20 y los veíamos como grandes estrellas, ¿no? Pero pues también como todo, o sea, todo se acaba. Todo por ser. Pero mientras dura, hay que gozarlo. Y al mismo tiempo, pues gozar la ciudad, gozar todo lo... Y compartir con alguien la posibilidad de estar juntos, ¿no? Entonces, nunca pensamos la parte universitaria, la parte de formación, aislada de todo lo que te ofrecía. Poder caminar las ciudades, poder ir a conciertos maravillosos cuando eran accesibles, ¿no? Porque siempre hay cuotas para estudiantes y entonces puedes a veces escuchar cosas que, sí, que no puedes escuchar de otra manera, ¿no? O sea, el primer concierto de los Rolling Stones, no, bueno, eso fue una cosa espectacular, ¿no? Mick Jagger en escena, te estoy hablando de los años 70, ¿no?
Y ese no se muere, ese no se muere. No, ese es eterno. Mick Jagger tiene un pacto con el diablo, con alguien. O con Dorian Gray, o con alguien. Sí, no. Pero ves, era el conjunto de posibilidades y de vivencias. Ay, caray, perdón que acaba de entrar un personaje, no te vas a sacar de onda. Te presento Ultraman. Hola, Ultraman. Oye, ¿cómo va el ganso? Se comió el peyote hace rato. ¿Cómo estás, gancito? Eso sí es experiencia. No, bueno, creo que anda chido. Déjalo, dejémoslo descansar en lo que se repone. A ver, pásame los mensajes. Gracias, Ultraman. Aquí Eric Sánchez dice, jueves de Me Canso Ganso. Saludos, qué buen programa. Marina Esca, muy buen programa. Gracias, Carlos Alvarado. Gracias por compartir la cultura. Socorro Gómez, gran programa. Saludos desde Coacalco. Saludos hasta allá. A Alfredo Piña también. A Marcelino Gómez Martínez, saludos hasta Guanajuato. Y Jos Morales, gracias por tan estupendo programa. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Es un placer. Y bueno, yo nada más, antes de pasar al siguiente número musical, brevemente que nos platiques de tus dos desiertos. El desierto en el que naces y el desierto que te encuentras en la vida, que se vuelve la tierra de tus historias. El desierto marroquí. Pero también tu infancia allá en Ciudad Obregón, en esa zona árida, calurosa. ¿Qué es el desierto para ti? Sí, bueno, te tengo que confesar que yo nací en la Ciudad de México, pero soy de familia sonorense por todos lados. Tu mamá, tu papá. Si no desayuno huevo con machaca y tortillas de harina, haz de cuenta que no desayuno. Y según el ritmo de los empleos y desempleos de mi padre, pues íbamos de aquí para allá y de allá para acá. Y en una de esas vivíamos en Ciudad Obregón, pero el desierto en realidad que marcó mi infancia fue el de la Baja California, en un lugar que ahora se llama Ciudad Constitución, pero en aquella época no había semáforo y se llamaba Villa Constitución. Ahora ya tiene semáforo. Ya sí hay semáforo, ya. Vivíamos a las afueras del pueblo. Para ir al baño teníamos que cruzar la carretera, ir unas letrinas cruzando. Y yo era muy chiquito, no había escuelas alrededor. Mi madre me enseñó a leer. Y mi padre me enseñó a leer, pues, todo lo importante de la vida, como las cacas de los animales que van cruzando para saber qué animal era, ¿no? Si había pasado hace mucho o hace poco. Bueno, pero muchas cosas que sucedieron en esa infancia, yo las olvidé, porque fueron entre los 4 y los 5 años. Uh-huh. Y 20 años después, no 20, como 15 años después, la primera vez que estuve en Marruecos, en un oasis que se llamaba Zagora, que estaba, ahora ya han hecho obras y hay muchas personas, pero en aquella época era un pequeño oasis. Sucedió algo muy importante que no había sucedido en mucho tiempo. Llovió después de 12 años. Uf. Y pues empezamos, es que llegaste, Alberto, llegaste con la lluvia. Empezamos a ver flores que salían alrededor del oasis. Y de golpe me vino la misma sensación en Baja California y un diálogo con mi padre sobre cómo las flores se secaban y cómo, o sea, un recuerdo, yo pensé que estaba alucinando, pero te prometo que no tomé nada. Pero en Baja California recordé que también llegamos con la cola de un huracán. Llovió y allá, como hay avionetas para fumigar, tenían alas de madera con lona. Entonces veíamos los vientos y el viento que se llevaba las alas. Y mi padre, para exorcizar nuestro miedo a mi hermano y a mí, que tenía 2 años menos que yo, tenía 1 y medio, nos agarraba de los brazos con una cosa que llamaba brazo de bombero, que era agarrarse así. Y nos decía, fíjense cómo vuelan. Entonces nos sacaba al patio, donde sentías la fuerza del viento, y nos levantaba, ¿no? Así, entonces sentíamos que volábamos. ¿Sí? Y entonces todo eso, la recuperación de la memoria de infancia, me lo dio el desierto de Marruecos. Ah, qué belleza, ¿ves? Qué gran historia. Y entonces fue como exorcizar el miedo, ¿no? Y al mismo tiempo saber que estamos llenos de cosas que olvidas y que nunca sabes si las recordarás o no. Ay, pues ojalá lleguen esos grandes detonantes en la vida de cada quien. Qué gran historia, Alberto. Y bueno, vamos a un número musical más. Antes de despedirnos, vamos con una banda que debutó en el viejo Rocotitlán, allá en Insurgente Sur, gran semillero del rock mexicano, y cuyas canciones siguen atrapando a las nuevas generaciones. ¡Real de 14! ¡Bravo! Thank you.
a los ojos con las medias deshechas. Venía de un rincón nocturno, quería dejar el mundo. Hincada a su puerta, bajo luces quebradas, por humos bohemios, entramos a una cantina, nadamos esa neblina, trazando una estela. Empapada de miedo, sin fondo en el alma, le di el rostro a sus palabras. Brilló una estrella renovada en su boca muerta. Me besaba los labios, apurada de hombre. El frío la mordió en un muslo, quería dejar el mundo. Hincada a su puerta, muchísimas gracias a Real de 14 y a José Cruz por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Alberto Ruiz Sánchez. Gracias por ser parte de este Me Canso Ganso. Oye, ya nos tenemos que ir, pero cuéntanos un cuento para antes de dormir, Alberto. Mira, mejor que un cuento y más rápido, una despedida de Lezama Lima cuando le preguntaban qué es lo que admiras en un artista, en un escritor. Le decía que cuando se despierte, sea recién nacido. Y cuando se duerma, sea ya milenario. Que le guste la guayaba que come todos los días y la granada que nunca ha probado. Que se acerque a las cosas por apetito y se aleje por repugnancia. ¡Ay, qué belleza! Pues con eso buenas nos quedamos. Noches. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Sánchez. Buenas noches. Gracias a los músicos del Titanic y sobre todo a ustedes por vernos. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós, amigos!
Eh.